El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Experimento de prueba número 5. Bueno, y pilas pues. Prepara. ¿Usted qué dice? ¿Funciona o no, no funciona? Póngalo a mirar para allá. No, ay, no, ay, lo apunte hacia mí. Ahí está. Ah, no, no. Él no le hace nada, él no le hace nada. Pilas pues, atentos. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Véalo. Está chicaneando. Ah. Es que experimento número 5, está aquí desde las 7 de la mañana. Ventilador personal, vea. Sirve como ventilador personal, licuadora de la Barbie. Eso tiene muchas funcionalidades, vea. ¿Cuál le gusta más? Enroscador de pelo para Mónica, para que le crezcan los pelos. Ahí está. Hoy, bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Como pueden ver, estamos dedicados hoy a la ciencia. Hoy nuestro programa estará dedicado a ese tema. ¿Ustedes creen que la paternidad no tiene ciencia? Pues sí, sí tiene ciencia. Todo tiene ciencia. Y todo hay que aprenderlo. Y para eso estamos conectados una vez más con ustedes en nuestro Paso a Paso. Los que están a esta hora ahí, frente a su pantalla, al televisor, al computador, al celular, donde estén, pues bienvenidos. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo vamos? Bien. Leo, ¿todo aquí bien? Admirando su creación. Ah, pues yo ahí con la ayuda de una invitada que vamos a tener ahorita muy especial, pero va a quedar usted, ¿qué? ¿Cómo le fue? ¿Inquieta científicamente o no? Pues yo tuve mi época de experimentos. Sí. Lo que pasa es que yo creo que a mí me pasó... A mí me pasó como a la mayoría de los niños, que pues los papás, no con voluntad propia, pero sí en vez de acercarlos a la ciencia, terminamos alejándolos. Y nos vamos a ir dando cuenta de por qué y justamente lo que queremos es hacer conciencia de aquellas cosas que decimos y hacemos para que ellos se alejen, que repito, hacemos de manera inconsciente, pero que terminan por alejarnos de una u otra manera de la ciencia, es decir... Pensaría uno que nace cerca, pero no sé. ¿Sabe por qué? Mira, yo me encargué de alejarme solo. Yo tenía pensamiento científico, inclinación científica. Usted no intentó hacer fuego con la lupa. La lupa al socio, todos hicimos eso. Yo le metía los dedos a la licuadora, la lengua a los enchufes también. Pero una vez, ¿sabe qué dice? ¿Verdad? Una vez prendí todos los fósforos de una cajita de fósforos. A esta distancia. Me quemé las pestañas y las cejas, duré 3 meses oliendo a marrano chamuscado. Ahí me prendí todo eso aquí en la cara. Bien, se vale experimentar. Sí, casi. Yo era las que me ofrecía siempre para los experimentos de química. Sí. Pero entonces a mí me daban una medida y yo le echaba el doble. Usted fue la que incendió el laboratorio varias veces del colegio. Lo inundé, más de una vez lo inundé. Pero bueno, hoy hablaremos de eso, por qué y para qué es importante acercar los niños a la ciencia y sobre todo cómo hacerlo, porque como terminamos alejándolos por X o Y, por nuestra manera de criar, por la manera en que nos educaron, por esos modelos de crianza que arrastramos y pues tratamos es justamente de que ellos no se hagan daño, pero a veces somos más precavidos de lo necesario y ahí es cuando terminamos traspasando la línea y cometiendo errores. Hoy tendremos, digamos, unos invitados especiales que tienen a través de una franquicia, una trayectoria internacional que ha llegado a nuestra ciudad y que vamos a aprender a través de ellos todo este tema de la ciencia y los niños, así que muy bienvenidos a participar y a contarnos además sus experiencias, a hacer preguntas, a cuestionarnos, porque de eso se trata la ciencia, ¿no? De formular permanentemente hipótesis y lograr llegar a la respuesta a partir de la verificación. A veces porque sobreprotegemos mucho, otras veces
veces, porque creemos que sí hay que tener de todo, entonces hay que comprarle a los hijos la lupa, el microscopio, el telescopio, los binoculares, y vamos a ver que no es así. Va mucho más allá de eso, de dejarlos jugar tal vez. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus experiencias, qué inquietudes tienen por la ciencia, lo han intentado, son de los que los hijos entran a la cocina y se mueren del susto porque no quieren que toquen nada. Pues llámenos, 268-6033. Por lo pronto nos conectamos con este video de uno de los validadores del tema, diría yo, más tesos del mundo, que no se hace la introducción hoy, a paso a paso. Fantástico este video, todos nacemos interesados por la ciencia, los niños ya están interesados por la ciencia porque vamos perdiendo esa capacidad, de ese interés. Son científicos, un científico es un adulto que nunca creció, que nunca decía creció, él. Pues, que juega. Ojalá no creciéramos nunca ninguno y termináramos todos siendo científicos, pero no es así, porque por cosas tan simples como los regaños y la cantaleta de todos los días, pues terminamos haciendo que ellos se alejen de alguna manera de algo que es bastante cercano y propio de la niñez. De una vez entonces, para que hablemos de cómo acercar los niños a la ciencia, le damos la bienvenida hoy a nuestra vida real. Vida real que me gusta mucho porque es una familia y están aquí con nosotros Ana María Velázquez, Felipe Vélez Posada. Felipe, bienvenido, Ana María, bienvenida, y con ellos viene Martina Vélez. Martina, gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Pero aquí falta alguien que no vino hoy. Mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Antonio. Antonio, ¿y dónde está Antonio? En mi casa almorzando. Ah, bueno. Saludos a Antonio entonces, que está almorzando en su casa. ¿Y qué está almorzando Antonio, Marti? Está almorzando, yo no sé, pero creo que lo mismo mío, menos la lechuga. ¿No te gusta la lechuga? Sí. No le gusta a mi hermanito, pero a mí sí también el tomate me gusta, pero no a mi hermanito. Quisiéramos, pues, si los hermanos mayores son los que arrastran a los menores, ¿en qué fallamos, Marti? Vamos Yo a lograr. Le he dicho que lo pruebe. Ah, sí, esa es, esa es. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Para hablar de este tema tan cotidiano, pero que a veces lo vemos por allá como tan exótico, y se nos olvida lo simple que es realmente involucrar a los niños con la ciencia. Hoy no solamente los acercamos a la ciencia por medio de los experimentos que contábamos Leo y yo, de esos que hacíamos en el colegio, sino también a través de la tecnología, que hace parte inevitable de nuestra vida. Pero ¿cómo ha sido la historia con Martina, por ejemplo? ¿En qué momento ustedes deciden como incentivarle, promoverle esta área del desarrollo? Pues la verdad, nosotros estábamos influenciados por unos vecinos del edificio que hicieron una clase en el edificio y llevamos a Marti a que la ensayara. Y ella en el colegio es un poquito desconcentrada. Y vimos que en esta clase se concentraba todo el tiempo, trabajaba en equipo, era capaz de hacer, pues empezó a aprender como un vocabulario de cosas que normalmente no usaba. Entonces ella quiso seguir en el curso y la metimos ya al curso de Ethnopology. ¿Y qué ha pasado con Martina desde entonces? Pues vive feliz, la clase la disfruta muchísimo, aprende un montón de cosas. Oye, Tati, yo no hago eso. Aprende un montón de cosas, se concentra mucho, resalta mucho seguir las órdenes, seguir los procesos, una cantidad de elementos pues que no son comunes para un niño, un engranaje, una polea, un sensor. Ella ya habla de todo eso. Ella ya domina ese tema y digamos que en el paso a paso, además de tener una metodología pues muy chévere porque se van divirtiendo y van aprendiendo y pues la verdad la hora de clase se les va volando y no se desconcentra pues en ningún momento y al final pues obtiene un resultado que como se puede ver ahí pues, son unas máquinas muy bacanas que les permiten a ellos además hacer una presentación ante el público que tengan, seamos los papás que fuimos o la gente que hay alrededor en la clase para
también les da mucha salida pues a la hora de presentar lo que de quisieran. Expresar lo que tienen que exponer. O sea, que Martina ya está cogiendo la caja de herramientas tuya prácticamente. Desde muy chiquita, pero digamos que ahora no está haciendo ya tanto daño con ella. Ya está un poco más productiva. Exacto. Eso que describen pasa durante la hora de clase y se extiende, es decir, Martina en el colegio ha podido concentrarse más, ha mejorado, ha cambiado como hábitos de su vida normal o rutinas. Tuvimos entrega de notas en el colegio y yo le pregunté eso a la profesora y me dijo, sí, está más concentrada. Entonces pienso que esta clase le ha ayudado mucho. El tema del trabajo en equipo para ellas es difícil, más una niña de 5 años, y aquí trabaja perfecto en equipo con su compañero, los dos presentan el proyecto al público, que en una niña de 5 años pues no es tan fácil. Entonces hoy la profesora nos habló inclusive que la ve en redes y que le muestra a las amigas que ella sale y las cosas que hace. ¿Cómo se involucran los papás en todo esto? Pues porque ella hoy habla de todas esas cosas que nos dijiste, de poleas, de sensores, pero uno no es que domine mucho el tema. Papá. Entonces, ¿le toca a uno como ponerse al día? No necesariamente. Ahí yo creo que el tema es un tema además de motivarla a que vaya a la clase, a que la disfrute. Pues digamos que en este caso no ha sido tan necesario, pero tratar... Yo soy muy amigo de que concluyan los procesos y sigan los procesos indiferente que tengan o no el interés inmediato, porque de todas maneras ellos toman tiempo en adaptarse y en cogerle como el gusto a las cosas. Entonces yo creo que en nosotros está más proporcionar el transporte, el horario, llegar y ya pues el método de estudio que aplican en el caso de Snapology es el que se encarga como de llevarlas al tema técnicos, sensores, programación en las tabletas y pues movimientos y cosas. Yo creo que en uno está más el tema motivacional y proporcionar las condiciones para que ellos puedan estar en esas clases. ¿Qué los ha sorprendido como del día a día de Martina? Como que salga con cosas tal vez un poco científicas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale con eso en una conversación normal o es en el momento de la clase o cuando van hacia la clase que ella empieza a utilizar los términos o ya los hace parte de su vida cotidiana? Del día a día. ¿Ayer qué fue lo que pasó con la bicicleta? Ayer estaba revisando yo un tema de mi bicicleta, pues que le estaba cambiando una parte en internet y me dijo que para aquí iba a comprar un piñón. Marti, ¿qué es un piñón? Es una cosa que si lo junta con otro piñón, hace que en donde está se empiece a mover para los dos lados. Ve usted. Yo conocía al champiñón, al piñón no. Eso es una comida. O sea que a este paso el próximo regalo que va a pedir Martín es que un desintegrador de partículas. No sé, ¿qué? No voy a pedir comida, estoy diciéndoles que estoy armando Lego con eso. Marti, cuéntanos, ¿tú qué haces en una clase de Snapology? Armando Lego. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué has aprendido? Armar cosas de Lego. ¿Cómo qué cosas mira, has construido tú? Mi amor, mira, Mónica. He hecho cocodrilos. También he hecho la primera clase, hicimos un taladro, que taladramos la pared. Oh, Dios mío. ¿Y llegas a hacer eso a la casa? No. Con las herramientas de mi papá. Y de mi hermanito. Ella conoce sus límites. Vamos a ir a la línea. Está con nosotros Juliet, mamá de Juan José, 268-6033. Juliet, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Juliet. ¿Qué edad tiene Juan José? Juan José tiene 16 meses. Ay, pero... me encanta mucho el programa. Qué bueno, muchas gracias que estés ahí conectada. ¿Qué quieres aportar a nuestro tema hoy, Juliet? ¿Cómo te va con este tema de la ciencia? Pues con mi esposo, desde que nació Juan José, hemos pues pensado en acercarlo mucho a la ciencia. Pues creo que entonces este programa te cae perfecto para que encontremos herramientas entre todos de cómo hacerlo, porque como decía Leo ahora, uno tiene todas las intenciones y a veces se bloquea o se frena cuando piensa en que necesita un montón de cosas para hacerlo y realmente no es así. Entonces, invitadísima a tomar nota, a motivarse, a seguirse llenando de ganas de hacerlo y a no desfallecer en el intento, que es sobre todo lo que nos pasa a muchos papás. Cuando yo sea mamá voy a hacer esto, 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 y uno se vuelve mamá y no hizo nada. Y se crecen en un ya. Y más vale hacerlo a tiempo.
Bueno, creo que es una muy buena introducción a lo que va a pasar aquí a continuación en este set. Ya vendrá entonces Snapology a contarnos cuál es el método que utilizan para acercar los niños a la ciencia, en qué consiste, a partir de qué y sobre todo cómo podemos nosotros en casa empezar a dar esos pequeños pasos para en vez de alejarlos, acercarlos a la ciencia. Marti, muchas gracias. Gracias. Me quedó clarísimo lo de los piñones, no tenía ni idea, creo que me voy súper feliz. Él dijo que los piñones eran comida. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y nosotros pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya vendremos para hablar con las expertas. Vamos con el dato a nuestra pausa. El dato que hoy nos habla de ciencia diciendo que, según un estudio publicado en 2012 por investigadores de la Universidad de California, los niños piensan de forma muy similar a la que se emplea en la ciencia. Cuando se enfrentan a los problemas y deben tomar decisiones, los niños formulan hipótesis. También hacen referencia a causales y aprenden a partir de la estadística y la observación métodos que los convierten en pequeños científicos. Como Martina, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar en tu mundo a ser más feliz del mundo. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, viviendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Ahí está Rebeca, nuestro mamarazzi de Paso a Paso, experimentando la alegría de la música y lo que da cuando empieza Paso a Paso. Ahí está. Aquí está Martina ya sacando hipótesis de que el perrito y el arbolito, que si era igual a este. Una niña muy cercana a la ciencia. Bueno, pensamiento crítico. Recuerden ver sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de la ciencia, de los niños y nos vamos de una vez con nuestro experto, hoy experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Laura Orozco. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, muy bien. Laura, médica especialista en salud mental del niño y del adolescente y además mamá de Valeria y Amelia. Saludos para ellos. Gracias. ¿Qué hace una médica metida con todo este cuento de acercarlos a la ciencia? Bueno, pues realmente la idea es que yo utilizo una metodología desde el juego y los experimentos para evaluar los niños cuando me los remiten por alguna dificultad en la salud mental. ¿Cómo llegaste a esta técnica? Porque tuve la experiencia personal con mi hija mayor del colegio, la enviaron a psicología y ella salió de la primera cita y me dijo, mami, ¿pero yo por qué debo responderle preguntas a una persona que hace 10 minutos no conocía? Entonces me empecé a cuestionar. ¿Eso que lo quizás... dijo a los cuántos años? Tenía 7 años. Me empecé a cuestionar que quizás el ambiente en el que hacemos evaluación en el área de la salud, específicamente salud mental, es antinatural. Y muchas veces las remisiones de los colegios hablan de inquietud, pero cuando están en grupo o de falta de concentración en grupo, entonces me dediqué a plantear un proyecto que permita la evaluación en un ambiente natural, o sea, en interacción con otros niños y haciendo cosas que ellos normalmente harían en su casa o en el ámbito educativo. Eso lo haces como médica, ¿cierto? Cuando atiendes a tus pacientes, que por lo general son niños, y pues todo este trasfondo te llevó a desarrollar, digamos, el método. ¿Qué es Snapology? ¿Cómo llega? No, soy pues como amiga del proyecto, me lo contaron hace poco y me gustó mucho porque siento que tiene un enfoque en el que permite no solamente desarrollar esa capacidad crítica que tiene el científico, sino también la capacidad de estar interactuando con otros compañeros y permitir una interacción social muy sana. O sea, compartes todo con el método. Exactamente. Que aquí, pues ahorita vamos a ver en la práctica realmente cómo se...
cómo sí. se implementa, pero tal cual haces tu consulta, me te sentiste identificada con esa Snapology. Exactamente. Uh-huh. Sí. Cuando te lo presentan, te dicen, ¿qué es? ¿Qué fue lo que te atrajo así como a primera impresión? Que la metodología era que por medio del juego acercaban a los niños a la ciencia. Eso fue lo que más me llamó la atención, que fuera por medio del juego que los niños pudieran acercarse a la ciencia y que no fuera el método, digamos, como riguroso y esquemático que me tocó a mí cuando estaba como en ese proceso de educación. Y más allá de acercar a los niños a la ciencia para un fin netamente, ¿qué diría yo? Médica-paciente, ¿para qué debe uno acercar a los niños a la ciencia? Bueno, principalmente para que desarrollen su capacidad crítica. Es posible que todos no queramos que nuestros hijos sean científicos y que tengan un renombre pues a nivel mundial, pero la ciencia desarrolla la capacidad crítica en el individuo y además fomenta la autoestima. Porque, por ejemplo, ahora mencionaban en el espacio familiar que ellos podían hacer la exposición de lo que habían hecho. Ahí el niño se siente autónomo, siente que adquiere un conocimiento y que lo puede aportar a los demás, y eso fomenta también la autoestima en el niño. Entonces, no es solo porque queramos que sean científicos, sino porque desarrollamos autoestima y capacidad crítica. Que se necesitan además para cualquier ámbito de la vida, para lo que elijan. Exactamente. A mí me gusta mucho lo del tema del video inicial, porque decía que los niños son científicos por naturaleza. Y creo que los niños conjugan dos cosas vitales en este proceso, que es el juego y el tema del por qué. Esa es la base de cualquier científico. Los padres a veces reaccionamos tal vez de manera equívoca al famoso por qué y por qué y por qué. ¡Ay, ya no me jodamos! ¡No pregunte! Ya, porque sí y punto. Y es una oportunidad, como la llamamos pues en términos de crianza, una ventana de oportunidad para una cantidad de aprendizajes. ¿Cómo deberíamos los papás reaccionar frente a los millones de porqués? Bueno, la idea es armarse de mucha paciencia, que yo sé que es complejo, porque yo tengo pues una chiquita de 3 años que está pues en ese proceso, empezó desde los 2 años, y responder siempre por qué, así tenga que ser uno reiterativo, porque ese precisamente es el comportamiento del científico, ¿cierto? Querer adquirir un conocimiento, querer descubrir, y es el material con el que nacemos todos, pero uno desesperándose porque preguntan y preguntan, está como matando esa curiosidad y está de alguna manera como dejando morir esa capacidad innata de aprendizaje y de descubrimiento que tienen los niños. Y esa capacidad de asombro que solo ellos tienen, ¿no? Pues a uno ya da todo por hecho, todo por obvio, pero sí frustra esa curiosidad tan chévere que tienen los niños. Yo, por ejemplo, me considero una persona poco curiosa, me gustaría ser bastante más curiosa, pero eso es azul. Yo rara vez me pregunto por qué, pero sí me sorprende mucho cuando los niños lo hacen. Pero con lo que dice Mónica también me parece chévere tomar una cosa, y es, hay cosas que las damos por obvias. Se vale también devolverles a los niños ese por qué, con el fin de buscar en ellos esa curiosidad. Porque muchas veces a uno le pregunta, papi, ¿por qué? Y uno dará su razón, que tal vez no es la que ellos esperan oír, tal vez no es la verdadera razón, algo que uno dice por salir del paso, pero cuando uno les devuelve ese por qué, ellos también encuentran sus propias respuestas y los sorprenden a uno también. Porque las hipótesis de ellos, claro, además son hermosas. Son hermosas, y ellos tienen, sobre todo en la primera infancia, esa capacidad del pensamiento concreto, que no solamente es lo que el adulto le responde con palabras, sino la sensación y la necesidad de verificar. Entonces es muy chévere, por ejemplo, si le vas a devolver la pregunta a tus hijos, también decirles, bueno, vamos a hacer un ensayo, vamos a mirarlo en la vida real, cómo podría ser, qué resultado nos da, que es algo de lo que hace Snapology. Que como todos los temas en la crianza, chéveres esas herramientas y esas estrategias que vienen ahora a nutrir, digamos, todo este camino, exigen más tiempo, ¿sí? No son las más fáciles, no. Exigen una dedicación y un compromiso presente. Existe la necesidad de que haya un adulto presente con ellos, por lo que mencionabas tú también al principio, pues porque se quema uno toda la cara en ese proceso explorando. De indagación. Sí, la idea es que haya un acompañamiento y que la respuesta, si no se la vamos a dar inmediatamente, podamos propiciar el espacio, no con materiales muy elaborados, pero es un espacio en el que el niño pueda experimentar, pueda tocar, pueda ver eso como materializado y concreto. Laura, pero en el
la búsqueda de esa respuesta, ¿cuál debe ser como esa línea que divide dos cosas que me planteo yo como papá cuando hago experimentos con mis hijos? Y es como el de la, porque hace, no, es que hay una cosa y es cuándo determinar que una cosa es ciencia y otra que es magia, porque uno muchas veces cuando está experimentando con ellos hace el experimento de la bomba de la electrostática, ¿cierto? Sí. Frotarse un globo tan pica papeles, ay, uno se cree y uno dice, eso es magia, eso es magia. Pero con el fin de elaborar ese, de empezar a crear ese pensamiento crítico en ellos, también muchas veces sí, es juego, pero decirles la verdad también, porque muchas veces nos quedamos en eso, ah, no, es que estoy haciéndoles magia. Pero cuando... también hay etapas, ¿no? Exacto. Entre la magia y la realidad. ¿Cuándo está esa línea que divide la magia de los científicos? Pues a ver, el pensamiento abstracto se empieza a adquirir en los inicios de la pubertad y se va puliendo pues a lo largo de toda la adolescencia. Pero yo pienso que uno debería como hacer individual cada caso, ¿cierto? Porque también siento que la idea no es sobreestimular el niño con una cantidad de conceptos y que el niño, por ejemplo, qué bonito la espontaneidad de la chiquita que estuvo aquí ahora, ¿cierto? La idea es que conserven eso porque son niños, entonces uno conoce, digamos, su hijo. Por ejemplo, mi hija mayor tiene 11 años, este año empezamos un proyecto diferente que es el homeschooling y a raíz de ese proyecto ella empezó a demandar que ya no le siguiera diciendo magia, sino que me empezó a pedir, no, yo quiero la fórmula química del slime, por ejemplo, o quiero que es otra de las actividades que hacen en Etna Podiology, quiero que me digas, entonces, yo creo que es más conocer, y yo pues, fórmula química buscamos. Yo la hubiera querido saber para el día en que mis hijos se restregaron eso en el pelo los dos, y duré 2 horas en el baño quitándole el slime del pelo. Yo a la chiquita la motilé porque no pude quitarle. Lo restrego todo. Entonces yo siento que es como, bueno, él me está pidiendo más, o todavía está en esa edad que le gusta que uno le diga magia. Y eso no implica que cuando estén adultos, el que pedía magia hasta mucho tiempo vaya a ser más quedadito que el otro, no. Hay que respetar también los procesos naturales de maduración de cada niño. Y las maneras de pensar, ¿no? También son pensamientos distintos. Sí, entonces yo creo que tampoco es como, bueno, usted desde ahora en adelante, cuando tenga 11 años, ya no le vamos a decir magia. Uno ellos conoce saben a sus identificar hijos. Eso también. Ellos van pidiendo. Claro, y ellos van pidiendo, sí. Sí, esto es tan innato en los niños y realmente son pequeños científicos, nacen siendo científicos y con actos tan cotidianos como no se suba, se va a caer, pues deje que se caiga, si no es pues el precipicio y que él entienda pues la gravedad, no deducirá la ley, pero sí sabe que se monta ahí y se cae, pues al suelo va a dar, o que el huevo se quiebra, lo que nos planteaban en el video, antes de evitar que lo quiebre, porque qué desastre, pues finalmente es fácil de limpiar. Pero si eso es tan innato, cuando un niño rechaza la ciencia, ¿es porque algo va mal en el método? ¿Porque algo estamos haciendo mal que los aleja un poco de la ciencia? Sí, yo siento, y yo pues que estudié medicina, que digamos que de alguna manera, a pesar de que no es una ciencia así súper exacta, tiene mucho de ciencia, siento que hemos puesto demasiada seriedad en el proceso, ¿cierto? Entonces es como si fuera el agua y el aceite, juego y ciencia, o que uno no se pudiera divertir aprendiendo. Todo entonces, es demasiado metódico. Todo demasiado metódico y muy rígido, entonces claro, los niños se aburren, se sienten frustrados porque de pronto no entendieron la explicación porque no fue de manera didáctica, concreta, que pudieran tocar, entonces se van distanciando del conocimiento. Que valga el ejemplo, siento yo, es lo que está pasando con las maternidades y las paternidades hoy en día. Pues a propósito, saliéndome un poco del tema, pero concentrándome en nuestra razón de ser de Paso a Paso, es que todo se ha vuelto tan metódico que quejarte era ser mamá y ser papá, si cada que hace una pataleta tengo que pensar en, entonces, que si lo abrazo, que si espero, que si respiro. Que positiva, si cuento hasta 10, dónde fue que leí, sí. Qué decía, qué hacía, que si al rincón del pensamiento, que si el frasco de la calma, y uno se va medio enloqueciendo, ¿sí? Entonces, como dejar fluir también un poco. Dejar fluir, y yo les hago mucho énfasis a los padres de familia, la autoconfianza, o sea, muchos de los problemas que surgen es porque yo como madre no confío en mi intuición, no confío en que yo conozco mis hijas, entonces dejo que cualquier experto, pues inclusive yo misma se les digo a los papás, no deje que yo sea yo la que le ponga el rótulo a su niño, usted lo conoce, ¿cierto? La idea es que nos tengamos más confianza, porque si nos tenemos confianza vamos a saber cómo hacer las cosas de manera natural, sin necesidad de estar haciendo el recuento de qué es lo que hay que hacer acá, cómo se hace, ¿cierto? Ahora, y darnos tiempo también como padres, muchas veces creemos o queremos
que nuestro hijo después de una clase de mecánica, de ciencia, de arte, llegue a hacer la superobra de arte, el super experimento, la supercreación, y cada uno también tiene un ritmo distinto. Muchas veces nosotros somos los que nos hacemos unas expectativas muy altas. Pero ni siquiera un ritmo, un fin. Quizá él, su interés de estar en la clase de arte no sea ser artista, sino pasar un rato divertido, ir y pintar, desconectarse y ya, y allá quedó. Las expectativas a veces son mayores las nuestras, que superan las de los niños, y ahí es cuando los alejamos de las cosas. En este tema concreto de la ciencia, los papás yo creo que caemos mucho en el error, quizá por lo que decía Leo ahora, también las expectativas frente al tema de acercarlos son muy amplias y muy grandes, y creemos que necesitamos mucho conocimiento, muchos implementos, y no es así, y solemos delegar todos estos procesos científicos a las instituciones educativas, pues eso lo hace el colegio, y nos olvidamos de que generar esos espacios en la casa también es muy importante a través de las cosas que pasan en la casa, ¿no? Claro. Pues porque sale la agua, no sé, cosas tan simples. De hecho, eso es importante en la casa, incluso para que el niño llegue con confianza al aula de clase. Si hemos compartido algo de ciencia en casa, el niño se tiene confianza. El niño no va a sentirse como inseguro frente a que es una cosa que le están diciendo totalmente nueva o algo muy diferente a lo que se vive en el hogar. Entonces, sí, realmente creo que, y no se necesitan muchos implementos para hacerlo. Como ellos todo el tiempo se hacen preguntas, no es sino nos reunir en la casa algunas herramientas que tengamos y mirar a ver qué puede salir de ahí. A veces simplemente a partir de un objeto se genera una pregunta. Exactamente. Ahí... Pero también a veces encarta uno. Eso porque lo corchan a uno. ¿Qué pasa cuando a uno lo corchan? ¿Cuál es la mejor manera de solucionar ahí ese momento? Pues se vale además corcharse y decirle, no, ven, investiguemos juntos. Si la idea es decir, no sé, ¿cierto? No sé. Vamos a investigar, vamos a buscar. Ahora, pues, afortunadamente están todos los medios para encontrar la información y vamos a buscar juntos. La idea es eso. Yo suelo estar muy corchada muy a menudo. Sí, yo también. Es que... La última, yo no sé si la conté aquí, la grandecita pequeñita de mamá. ¿Por qué se perdió el balón? Me dijo en el bosque. Y yo le dije, ay, seguro cayó en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? Y yo... Es un lugar en la tierra donde muchas cosas se pierden, pero si quieres ahorita investigamos. Y cuando llegamos, pasó ahorita, me dijo, mamá, podemos leer sobre el Triángulo de los Chores. ¿De los Chores? Creí que ya había ido a buscar en las Bermudas el Triángulo de... Eso está bueno. Pero efectivamente terminamos leyendo juntos sobre el Triángulo de los Chores. Debe estar en las Islas Achores, ¿no? Sí, debe estar en las Islas Achores, debe estar el Triángulo de los Chores. Pero entonces queda clarísimo que pues se vale corcharse y que sea también otra de esas ventanas de oportunidad para juntos llegar a una conclusión y dar una respuesta. El sábado fue que tembló. Sí. Mamá, ¿por qué tiembla? Uy, yo medio me acordaba de las placas tectónicas. A mí me preguntaba, papi, ¿por qué no sintió el temblor? Todos lo sintieron, menos yo. No, es que yo estoy un poco pesada, entonces mi peso inhibe. Muy bien, pues básicamente creo que hemos hecho este recorrido, pero quiero preguntarte en tu experiencia con niños antes de irnos a la parte práctica y ya ver realmente cómo funciona este método. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes con respecto a la ciencia que les surgen a los niños? Ellos se preguntan mucho por cosas de la naturaleza o por qué. La luna, el sol. El origen. Pues yo siento que sí, lo más común son preguntas relacionadas con la naturaleza, los animales, el universo, el clima. Esas son las preguntas que yo encuentro como con más frecuencia. Él me preguntó una vez que cómo le metían la luz a la linterna acá. Y se inventó una palabra de una vez. La linterna acá. Vamos a ir a la línea 268-6033. Está Elena con nosotros. Bienvenida, Elena. ¿Cómo vas? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de oírte, Elena. Bueno, pues te cuento que yo soy madre y abuela. Ya te imaginas que no estoy joven, ¿no? Pero está joven. Este programa tan interesante... pues quiero sugerir que las cosas con los niños no pueden ser tan rígidas, tan estrictas, tan marcadas, tan dirigidas, porque es que eso inhibe la creatividad de los niños. Es mejor entregarles, por ejemplo, barro con una anilina vegetal, que lo tiñan de distintos colores y que vean esa reacción a comprarles un paquete de plastilina.
ya teñida y ya lista. Por ejemplo, eso. Hay infinidad de cosas en las casas que son de un costo bajo, donde ellos pueden experimentar, pueden romper, pueden quebrar, por ejemplo, el huevo. O sea, tantas cosas que hay, pero que se desinhiban y que no tenga que ser siempre el taller, el otro taller, la otra explicación. No, es que el niño se suelte, que el niño aprenda, que el niño experimente, claro, bajo el cuidado de no correr grandes riesgos. Mi sugerencia es, no sean tan rígidos padres, que es que la vida no es tan rígida. Uh-huh. Déjenlos, suéltenlos, enséñenles, ámenlos. Aprender a soltar. No sean tan apretados con ellos. Elena, bien, excelente Elena. Tu mensaje. Sí, lo estábamos hablando acá un poco cuando hablábamos de dejar fluir, que uh-huh. fluyan, que sean ellos los que generen las preguntas, no los que estemos los padres a toda hora metiéndoles información. Pues van a aprender a leer, pero ese afán de chicanear, pues que el mío a los 2 años ya sabe leer y se sabe los colores y los números. O ponerlos a recitar información, uh-huh. ¿cierto? Porque eso es muy común. Y, por ejemplo, yo ahora que estoy acompañando como en el proceso educativo a mis hijas, veo que mucho de lo que me ponían a recitar ya uno no se acuerda, porque como uno no entendía el por qué, sino que recitaba y recitaba y recitaba y presentaba examen y esperaba la nota buena para seguir el próximo año. Entonces yo creo que es muy valioso entender el por qué. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá, valiosísima la información, sobre todo porque tienes además toda la parte práctica, ¿sí? Que es ponerlo a prueba con los niños, pacientes que hoy se acercan a la ciencia a través de los métodos que por supuesto facilitan el asunto. Uno de ellos es Snapology, que ya por fin vamos a la pausa y volvemos para conocerlo. Muchísimas gracias y ya regresamos. Con nuestra frase, es habitual que la ciencia se enseñe dando respuestas en lugar de estimular la formulación de preguntas. Ya volvemos a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Salomé, Samuel, Martín y Maximiliano están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Yo me acabo de construir unas pesas aquí con unas herramientas que me trajo Martina. No, herramientas. Son unos cositos y unos ejes para construir una cosa que van a... ¿Unos qué? Una cosa que va a lanzar unos carros. Ah, unos ejes. ¿Y no es posible que me dejes hacer unas pesas con ellas? No, porque no. Son bueno. Para hacer esta actividad. Bueno, entonces vamos a ver qué actividad va a hacer Martina con nosotros y con Mariana Pérez, que está con nosotros. Mariana, bienvenida. Mucho ¿cómo vas? Muchas gracias. Mariana es profesora de Snapology Medellín desde sus inicios y está con nosotros. Además, tiene un diplomado en educación infantil y viene trabajando con Martina en la construcción de todos estos artefactos que vemos aquí. Resolvamos la incógnita Snapology. ¿Qué es eso? Bueno, el Snapology es una franquicia de Estados Unidos. Uh-huh. Lleva ya como 8 o 10 años. Es un programa donde damos clases extracurriculares a los niños para acercarlos a la ciencia por medio del método STEM, que son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. ¿Cómo los acercan? Pues veamos de una vez. Sí, bueno, ya Martina empezó a construir. Martina está con nosotros pues ya varios tiempo, entonces ya se la sabe. Ese por aquí. Eso. Lo que nosotros hacemos es, al principio les damos como un pequeño como marco teórico, ¿sí? Entonces les explicamos
muy brevemente el tema que vamos a trabajar. Pero ellos llegan a jugar, ellos nunca llegan a acercarse a la ciencia. Ah, no, ellos no. Sin aprender de ciencia. De hecho, en Napology se dice mucho como vamos a hacer este taller, donde van a aprender esto, y al último dice, pero silencio, no les digas que es educativo. Uh-huh. O sea, ellos ni por enterados. Por ejemplo, este cocodrilito que está aquí. Este. Yo lo hice. Muy bien, ¿tú lo hiciste? Lo hizo Martina ayer. Yo lo hice ayer en la otra clase. Marti, ¿y será que tú nos puedes explicar cómo lo hiciste? Pero primero les voy a decir algo. Cuéntanos. Esa clase estuvo solamente yo quise salir en programa. Tengo más amigos, pero no quisieron salir. Ah, de la clase de solo la tú clase quisiste solo vino venir. Sí, los otros quedaron haciendo otros cocodrilos. Echa la aclaración, cuéntanos cómo construiste el cocodrilo. Cuéntales. Muy fácil. Pilado. Con una tableta que tenía las instrucciones. Uh-huh. Seguías todas las instrucciones. Y piezas. ¿Cómo funciona el método? Veo que tienes ahí una tablet, me imagino que es a la que hace referencia Martina. Eso, entonces, en esta tablet... En esta tablet está la programación. Mariana, ¿te puedes retirar, por favor? Ya no tenés... Vamos a hacer otro programa contigo, Mariana, otra oportunidad. Ha sido sustituida, gracias. Sí, se acá. Pero primero la vamos a conectar, ¿te acuerdas cómo se conecta? Sí, ¿qué botón le tienes que hundir allí? Bla, bla, bla. Excelente, vamos a conectar la batería y ahora sí, dale play. Y acuérdate que es con un sensor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ay. Mariana, ¿todo es a partir de fichas de Lego? Tenemos dos programas únicamente que no son a partir de fichas Lego, que son Slime, que como les contaba Laura ahorita, es la química detrás del Slime. Entonces, ya se ve, entonces el slime se hace de colbón, pero entonces, ¿qué tiene el colbón o qué tienen las gotas para los ojos que hace que se convierta en esta mezcla de slime? Y tenemos otro que se llama escape, no sé si ustedes han visto estas salas de escape, que uno tiene que estar resolviendo un montón de acertijos para poder como salir. Es algo así, pero para niños, entonces es como una caja con un montón de candados, son muchos acertijos matemáticos y la idea es que ellos lleguen al final de la caja, la abran y descubran. Independientemente de cuál sea la estrategia de estas que acabas de mencionar, ¿cómo funciona el método? ¿Cómo se aplica con los niños? Bueno, entonces como les decía, lo primero es como explicarles el qué. Por ejemplo, ayer que yo les estaba explicando este cocodrilo, ¿te acuerdas cómo se llaman estos? Que los dijiste ahorita. Los piñones. Y juntos los piñones forman un... Engranaje. Muy bien. Un engranaje. Entonces ayer yo les hablaba del engranaje, les mostraba los piñones, les decía un piñón, es un circulito con unos dientecitos, forman el piñón, ese se llama el piñón, y los dos juntos se unen y forman el engranaje. Ya de ahí empezamos la construcción. Entonces ya los niños hacen el cocodrilito con las instrucciones que están acá en el iPad o ya hay otros cursos que son más creativos. Entonces ya ellos... ¿Has identificado como ciertos perfiles en los niños que sean más afines a este tema un poco científico? Pues hay niños que definitivamente dirán, no, esto, chao, yo no quepo aquí. Sí, total. Por ejemplo, Martina es parece monitora de la clase. O sea, yo empiezo a explicar y ella es, yo sé cómo se llama eso. Entonces ella dice, ese es el sensor. O las reglas de la clase, por ejemplo, las dice Marti. Entonces, en cambio, hay niños que uno empieza la parte teórica y son, bueno, vamos a construir ya. Uh-huh. Qué bueno, ya, listo, qué bien. Pero ambos casos son válidos. Total. Uh-huh. Sí, porque al final, cuando ellos construyen, ya son como que, es que mira esto cómo se mueve. Sí, porque habrá algunos que disfrutan más estas construcciones solo con fichas y otros con elementos electrónicos, ya que tienen otros accesorios. ¿Qué pasa generalmente con los niños como Martina, que ya llevan un camino recorrido acercándose a la ciencia? A través de un método, pues ella no lo sabe, que la estamos acercando a la ciencia, ella simplemente lo disfruta, lo vive, lo que deberíamos hacer todos sin tanto rodeo. Pero ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué empieza a suceder, digamos, con su desarrollo? Bueno, no, con los que ya están como acercados a la ciencia, ya ellos como que reconocen, sienten un cariño y todo. Con los que no, es como tratar de
demostrárselos, como decíamos, de la forma divertida. Entonces, claro, uno le dice, listo, está bien, armémoslo. Cuando uno está en la parte teórica, que son, ay, ya, profe, y uno dice, armémoslo. Y cuando ya lo terminaron de armar, entonces uno se los muestra y ya ellos no lo ven como lo teórico, ya ellos no son como, ah, es que ya no me está explicando, sino que, ay, mira cómo se mueven de chévere estos dos, que son un engranaje. Entonces, yo lo que hago es, o sea, hay unas clases en las que uno sabe que la parte teórica tiene que ser casi que nula, o sea, uno casi solo que práctico. Ay, no, entonces empecemos a construir y ya cuando lo tienen construido uno empieza, ay, mira estos dos cómo se mueven de chévere. Eso funciona muy bien porque Mariana tiene todo el conocimiento, por supuesto, la capacitación de Snapology. El cocodrilo yo le puse decoraciones, pero la mala Mariana se las quito. La mala Mariana. Muy bien. Qué la descripción. Pena. Que los papás en la casa que no tenemos ni estas tabletas ni conocemos el método, ¿cómo podemos acercar a los niños a la ciencia de una manera, como decía también nuestra llamada ahora, un poco más María, natural, no tan artificial? Bueno, a mí, por ejemplo, me parece súper importante el que ellos, o sea, lo que tú decías ahorita, uno a veces no tiene la respuesta. A mí me ha tocado a veces, pues yo no soy científica, a veces que los niños me preguntan algo y yo, ay, entonces, ¿qué hago? Hace uno, también es recíproco, también empezar, ¿qué crees tú? O sea, ¿qué crees tú que podemos hacer? ¿Cómo crees que se puede solucionar eso? O también, pues ya en el punto, no, ven, investiguemos los dos. Entonces me parece que como el papel de los padres es también empezar, ¿no? Listo, entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo solucionarías tú? Ven, unámonos los dos y busquémosle solución a esto. O sea, es como estar acompañando todo el tiempo. ¿Desde qué edad empiezan ustedes a trabajar con los niños, María? Ay, ahorita lo organizamos. Empezamos desde los 3 años. Entonces, de 3 a 5 años tenemos estos duplos grandes, los que tienen los carritos. Son unos duplos grandes, ahí también se trabaja lo que es la motricidad fina. Con estos empezamos. Ya después, más grandecitos, tenemos el que tiene Martina en la mano, el que está moviendo. Ese es para niños un poco más grandes. Y estos de robótica. Tenemos varias clases. Este cocodrilo hace parte de un programa que es para niños entre los 4 y 6 años. Yo les voy a mostrar cómo funciona. Eso. ¿Cuál nos vas a mostrar cómo funciona? Este cocodrilo. Perfecto. Ayer lo tenemos programado. ¿Tú lo programaste? Sí, ayer. Sí, obvio. Fácil. Porque ayer fue la clase de cocodrilo. Sí, claro. Sí, un algoritmo. Pues sí, que uno muy tranquilo como padre de Martina, por ejemplo. Ya grande Martina no se van a armar una. Ármelo usted mismo un closet, un escritorio, ya sola. Ya no necesita llamar a nadie. Sí, no, esto pues. Creo que el esposo va a llamar a Martina cuando se vare. Sí, yo creo que Martina le va a revisar el motor. Marti, cuéntanos pues. Así, funciona. ¿Y él por qué abre la boca? Porque él sabe que le voy a tocar. ¿Y cómo sabe? ¿Qué hay ahí? No se quiere salir. Otra vez. ¿Qué empieza, Mariana, a suceder con estos niños en su comportamiento? ¿Son niños más curiosos, más preguntones, más exigentes en cuanto al tema, a las respuestas? ¿O qué han notado en los procesos? Sí, ya, por ejemplo, en el curso en el que está Marti, ellos ya llevan, este es el cuarto. Entonces, claro, ya empiezan, ya uno les habla de engranaje, ellos ya lo conocen. Entonces ya empiezan como, ay, bueno, y este más grande. Entonces si le pongo dos grandes, dos piñones grandes, o sea, ya se vuelven, es eso. O sea, ya la curiosidad se les sube porque dicen, bueno, por aquí fue, me gustó este tema, entonces yo sigo investigando a ver qué más le saco a esto. Y harán más actividades en su casa, explorarán más cosas, ya le encontrarán utilidad a una cantidad de cosas que antes, a las que antes no le veían mayor beneficio que jugar. Mariana, ya lo paré. ¿Ya? Les digo ya. ¿Cómo? Con esta cosita que... O sea, tú manejas el cocodrilo desde la tablet. Sí. ¿Ella le da las órdenes o cómo funciona? La tablet, si le doy acá, empieza a sonar acá. Pero acuérdate que le tienes que poner el dedito. No, no. Ahí sí. Vea pues. Tiene la boca llena el cocodrilo. Se llenó. Marti, le diste mucha comida. Ay, sí. Bueno. estos programas los
es programación de ellos. Entonces, eso y venía a decir, entonces al principio uno les da como una lista y ahí está como la programación, pero entonces ya ellos, cuando ya pasaron por muchos, ya ellos mismos empiezan, profe, mira lo que le puse, profe, mira lo que le cambié. Ellos mismos van haciendo modificaciones a partir del modelo inicial. Por favor, Leonardo. Adelante, perdón. Esto si le pongo el dedo aquí, pero si no está hundido acá y está hundido acá, claro que no va a funcionar. Ah. Obvio, obvio. Eso era lo que ocurría. Ah, ya sé por qué no funcionaba el cocodrilo. Le faltaba este diente. Nah, ese no es del cocodrilo. Ah, no. Es de este. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es el éxito del método Snapology? Pues es una franquicia, como nos contabas, en Estados Unidos, lleva 10 años. ¿Por qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que hacen de diferente o en qué erramos el resto, incluyendo los papás, que este método trae como muy exitoso? ¿Qué, Marti? Cuéntanos. Este cocodrilo tiene como unas cositas. ¿Qué? Son para que se le, para que abra la boca y la cierre. Abre y cierra, abre y cierra. ¿Y tú tienes esos cositos? ¿Tú también? No. Entonces, ¿tú cómo la abres y la cierras? Porque yo no soy de Lego. Ah. Claro, muy buena respuesta. Allá está el papá con una tablet dándole mute a Martina. Algo ya que me acordó, algo que hemos aprendido mucho con los niños es hacer muy literales, porque me ha pasado muchas veces, es muy charro, en una clase estaba yo con los niños y les dije, uno con un robot, ¿qué hace? Uno les dice qué es lo que tiene que hacer, claro, pues uno les dice, cuando llega una niña y coge el robot y le dice, camina, y yo miraba, yo, ay, qué belleza, y ¿quién tiene la razón? Ella, o sea, yo le dije que le dijera al robot que hiciera. No, finalmente respondamos, el éxito del método radical. Ah, bueno, sí. Nosotros también lo hemos pensado porque muchas personas dicen, no, pues yo le compro la cajita de Lego y que lo haga. Pero entonces es el aprendizaje detrás de eso. Lo que decían ahorita los papás es el trabajo en equipo. Hay muchas personas con las que uno ve que les cuesta mucho el trabajo en equipo. Entonces, ven, vamos a tomar roles. Entonces, trabajo en equipo, es empezar a tener confianza en ellos mismos cuando lo presentan, es empezar a conocer todas estas cosas que, por ejemplo, ellos pueden armar esto, pero ¿quién les va a decir que eso es un engranaje, que eso es un piñón, que hay un sensor? Ellos simplemente lo arman. El acompañamiento y dejarlos también que creen a partir de sus fichas, porque regularmente uno tiene un jueguito de Lego, arma siguiendo las instrucciones una vez, de ahí para allá no lo vuelve a armar tal como está. Muy bien, pues ellos son... Que lo armemos Mariana y yo. Listo. Ellos son Snapology. Ustedes pueden encontrarlos en las redes como arroba Snapology Medellín. Guión bajo Medellín. Ahí está en pantalla para que le tomen la foto, comiencen a seguirlos, se peguen de la metodología, tomen ideas para incentivarle este amor a los niños por la ciencia que traen, como quedó clarísimo hoy, de manera innata, para que no nos enfoquemos en dañarlo, en alejarlo, sino por el contrario, sin grandes expectativas de que sean grandes científicos, simplemente conservemos esa capacidad de asombro y esa curiosidad propia de los niños. Muchísimas gracias. Gracias. Marti, estuvo genial todo. Eso, eres una expositora perfecta. Mariana y yo lo vamos a armar juntas porque yo lo arme mal. Muy bien. Entonces, mientras nosotros lo armamos, ustedes en la casa van siguiendo la cuenta de Snapology y aquí nos volvemos a encontrar mañana a las 2 de la tarde porque viene una invitada súper familiar. Bueno, digamos, sí. Lo que pasa es que no viene a hablar del tema que siempre viene a hablar. Ustedes siguen, y eso lo es lo novedoso. Lo dejamos para el próximo. Sí, chao, chao. Feliz tarde. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chao, chao.